¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos los seguidores, transmitiendo en vivo desde Atlixco, Puebla, este 3 de junio del 2024. Y vean este hermoso atardecer. Está haciendo bastante calor, ¿eh? Está un calor así, hoy sí sentí más calor que la semana pasada. Está sintiendo bastante calor. María Elena de Haro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bonito atardecer. Gracias por seguir la transmisión. Recuerden dejar su like, su comentario y compartir el video. Ahorita les vamos a pasar el reporte de la actividad de las últimas 24 horas para que veamos cómo se va comportando el volcán. María Elena Jaro, ¿cómo estamos? Hola. Maricruz Rosete, saludos desde Tlaxcalita. Un saludo a todos los que nos siguen allá en Tlaxcala. Ya les llovió, todavía no les llueve por allá. Aquí nada más llovió 2 días, pensábamos que ya había agarrado la lluvia, pero no. De nuevo está el calorón. Elba Hernández dice: hermoso el sol y el popo está súper tranquilo. Saludos desde Cuyoaco, Puebla, México. Saludos, Elba, gracias por seguir la transmisión. Y pues vamos a pasarles el reporte de la actividad de las últimas 24 horas. De acuerdo al SENAPRED, se detectaron 27 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, 19 minutos de tremor y un sismo volcanotectónico registrado ayer a las 12:28 con magnitud 1.4. Durante la mañana y al momento del reporte se observa una emisión continua de vapor de agua y gases volcánicos con dispersión al suroeste. Pues así la actividad. María Elena de Haro dice: mucho calor, que da hueva salir. Sí, hoy anduve yo todo el día en la calle. Ahorita acabo de llegar, estoy sudando. Dice: voy a hacer el reporte. Pero ahorita todavía llegamos sudando. Elba Hernández, gracias, ¿cómo estamos? Gracias, gracias por seguir la transmisión. Pues así la actividad: 27 exhalaciones, 19 minutos de tremor y un sismo de 1.4. Así la actividad de Don Goyo. En esta semana, el fin de semana tuvo 2 sismos y hoy tuvo uno. Ahí hay movimiento. César Baneado dice: el sol parece una máquina de bronceado quemado todo México y el volcán el semáforo verde calmante. Calmadamente. No, pues está en amarillo fase 2 el volcán. Pero sí, el sol a todos nos está rostizando. Marilena de Jaro dice: aquí en Ciudad de México no ha llovido, todo está seco. Sí, pues aquí nada más 2 días y yo me emocioné, dije: sí, ya va a empezar las lluvias, pero nada. Lizzy Love, buenas tardes, ¿cómo estamos? Dice: bastante calor, excelente tarde. Lagaña primero dice: me acuerdo cuando mi abuelo me dijo que se metió al cráter del volcán. Sí, anteriormente había una laguna en el cráter. Ahí les he compartido fotos, les voy a subir otra vez fotografías. Pero sí hay fotos de los que bajaban ahí al cráter antes de que empezara con actividad. Y tengo un video aquí en la página donde llegaron unos buzos, llegaron a bucear ahí en la laguna del Popocatépetl, pero está bueno el video. Belcas Cuarto dice: hermosa vista, saludos. Lagaña primero, 100% real, no fake. Sí le creo, sí, había muchos que entraban al cráter. José López, buenas tardes, saludos desde Xoltocán. Lagaña primero dice: mi abuelo nadó ahí. Sí, pues te digo que hubo unos buzos que fueron ahí y los que entraban al cráter. Pues decían que estaba calientita porque pues estaba azufrada el agua. Ahí, si tienes unas fotos o video, pues mándalos aquí a la página para compartirlos. César Baneado dice: aquí en Ecatepec parece que va a llover. Pues ojalá ya les caiga una lluvia. Sale, pues yo me despido, les voy a dejar la cámara grabando un rato. Tengan excelente tarde, pues disfruten de este atardecer. Montes Robe, bonito atardecer, saludos desde Santa Cruz, Cuatomatitla. Un saludo, gracias por seguir la transmisión. Recuerden dejar su like, su comentario y compartir el video. Al ratito les voy a estar subiendo información de los volcanes de México. Recuerden que estamos haciendo un álbum de los más de 2.000 volcanes que hay en México. Entonces vamos a ir poniendo todos los días un nuevo volcán. Silvia Wiki, saludos, se ve impresionante. Saludos, Silvia, gracias por seguir la transmisión. Sale, pues, me despido. Excelente tarde a todos, saludos.
bajaste al rescate. Ya.